Todos los escáneres del futuro serán photon counting. Va a cambiar la forma de diagnosticar, la forma de manejar, la forma de controlar muchas patologías. No solo estamos hablando de mucha más resolución, menos dosis de radiación, no, estamos hablando de nuevos contrastes que van a aparecer, de nuevas aplicaciones, de una medicina o una imagen más personalizada, más de precisión. Llevamos muchos años intentando limitar y reducir las dosis de radiación y este equipo es un hito porque consigue reducir la radiación con respecto a equipos convencionales en más del 50% y caracterizar mejor, es decir, saber bien lo que estamos viendo. Reducir las dosis de radiación, como hace este nuevo equipo de photon counting, permite ampliar las indicaciones que tenemos para pediatría. Y esto es un dato importante. También hay más poblaciones, además de la pediatría. Por ejemplo, los estudios de cribado, poblacional, por ejemplo, que se hace en algunos países en pacientes fumadores o exfumadores para descartar cáncer de pulmón. Con estos equipos, el problema de la radiación deja de serlo. Este photon counting con una resolución que triplica la de un escáner convencional. Tenemos mucha más probabilidad de ser fiables y precisos en los diagnósticos de enfermedad coronaria. Todo esto redunda en mayor fiabilidad y precisión diagnóstica y redunda en el beneficio del paciente.